El Museo del Objeto de Ciudad de México le abrió sus puertas a objetos y literatura. La exposición, que presenta la relación entre casi 800 piezas de la colección propia y la literatura, a través de fragmentos que dan un nuevo sentido a los objetos. Esto explicó Luis Rodríguez, comisario de la muestra. Pero desde siempre se buscó como poner a cada objeto lo más como pieza de museo. Es decir, entonces una de las primeras tareas fue diseñar los soportes tanto como para cada objeto, ponerle un espejo detrás, hacer que podamos darle la vuelta a la vista del propio objeto, enmarcar algunas cosas como las obras de arte, enmarcar los textos que nos parecen también como piezas de la exposición. Cajas de cerillas, ventiladores, espejos, un gramófono, cilindros de cera para gramófonos, cajas de lata, candelabros y hasta una bañera o dos urinarios son solamente algunos de los casi 800 objetos que se pueden observar en la exposición. Las piezas, variadas en forma, tamaño, color, estilo y procedencia, se combinan con medio centenar de fragmentos literarios de autores de distintos lugares del mundo. Una veintena son mujeres y los textos proceden de obras desde el siglo XI hasta otras contemporáneas. Las seis salas que se podrán visitar desde este viernes hasta abril llevan los nombres de El mundo existe para convertirse en libro, La vida de los objetos, Alicia en el país de las maravillas, Viajes, Palinuro de México y El Principito. La exposición estaba programada para inaugurarse en 2020 como celebración del décimo aniversario del museo, pero por la pandemia tuvo que retrasarse.